Hace algunos meses nos sorprendíamos con el poderoso equipo MSI GT73VR Titan Pro, el cual equiparaba su rendimiento al de un PC de escritorio. Hoy, siguiendo el proceso de refresco de su línea de portátiles, MSI nos hace llegar el equipo GT73VR Titan SLI 4K, equipado con un procesador Intel Core i7 de séptima generación, y como lo dice su nombre, MSI sube la apuesta esta vez ya que incorpora un SLI de GTX 1070, además de una pantalla en 4K. ¿Cuál será el rendimiento de esta bestia? Quédate con nosotros y averígualo. Como de costumbre, nuestra primera parada será en la caja, la cual nos muestra el logo 7+10. Esto nos dice que el notebook está equipado con un procesador Intel de séptima generación y una tarjeta gráfica Nvidia de la serie 10. En la otra esquina vemos el soporte de realidad virtual y por su costado encontramos sus principales características técnicas. Al sacar por fin el equipo de su empaque, vemos el clásico diseño de la línea de portátiles de MSI, destacando su aluminio negro cepillado, detalles en rojo y por supuesto el dragón de la gaming series. En su sector trasero encontramos una ranura de refrigeración, la puerta LAN, un mini DisplayPort, USB tipo C, salida HDMI, el conector de carga y una segunda ranura de refrigeración. Por el costado derecho vemos dos USB 3.0, el lector de tarjetas, una salida de refrigeración y el candado de seguridad. Cambiándonos a la banda izquierda, nos topamos con una ranura de refrigeración, tres puertos USB 3.0 y los conectores de audio. Al abrir la tapa, vemos la tela protectora del teclado. Al encender nuestro equipo vemos la llamativa iluminación del teclado SteelSeries, la cual es completamente personalizable. El teclado está en español y cuenta con teclado numérico. En la esquina derecha encontramos los stickers con las principales características del equipo, como soporte VR, SSD, tarjeta gráfica, procesador, Red Killer, entre otros. Su pantalla es de 17,3 pulgadas, compuesta por un panel IPS y con una resolución 4K. Para energizar nuestro GT73VR Titan SLI 4K, son necesarios dos adaptadores de corriente que se conectan en paralelo. Estos adaptadores son fabricados por Delta y cada uno entrega unos teóricos 230 watts. Luego de varias horas de pruebas y revisión, llega la hora de dar nuestras impresiones acerca de este equipo portátil, basándonos en algunos aspectos que para nosotros son importantes. Comenzaremos con su empaque y accesorios, los cuales en esta línea de productos siempre son de gran calidad. Vemos una caja robusta y un empaquetado que asegura que nuestro equipo llegará a nuestras manos en excelentes condiciones. Su configuración no es para nada compleja, al iniciar Windows por primera vez debemos configurarlo. Esto es nuestro nombre de usuario, eventual contraseña, nuestro Wi-Fi, etc. Al hacer estas configuraciones, nuestro equipo ya está completamente listo para ser utilizado. Como lo hemos mencionado en algunas revisiones anteriores, algo que nos parece un poco molesto es la aplicación de antivirus que viene incluida en la suite de software, ya que lanza demasiadas advertencias en todo momento. Al hablar de sus características técnicas, la verdad no tenemos nada que reprochar. MSI juntó lo mejor de lo mejor en un equipo que prácticamente lo tiene todo. Procesador Intel Core i7 de última línea, 32 GB de memoria RAM DDR4, SSD NVMe, un SLI de GTX 1070, pantalla 4K, teclado SteelSeries y bueno, la verdad puedo seguir así todo el día. Su línea de diseño acorde a todo lo que ya hemos visto en MSI. Nos entrega un look realmente digno de destacar y es un equipo que no va a pasar desapercibido fácilmente. Un aspecto que nos llama bastante la atención es la incorporación de dos adaptadores de corriente. Si bien estos equipos potentes ya pierden un poco de portabilidad debido a sus dimensiones, ahora vamos a tener que andar además con dos adaptadores. Esto puede generar alguna incomodidad en algunos usuarios. Si bien sabemos que hoy en día es imposible tener este nivel de rendimiento por menos consumo, creemos que la solución no fue lo suficientemente eficiente. Su rendimiento es simplemente formidable.
se equipara sin problema alguno a las configuraciones más potentes que han pasado por nuestros laboratorios, superando en algunas pruebas incluso la GTX 1080 de escritorio. Nos entrega un excelente rendimiento en 4K, bueno, y para qué decir en Full HD. En general, si lo tuyo son los juegos, quedarás completamente conforme con este equipo. Pueden ver los gráficos completos abajo en el link de la descripción, donde además lo comparamos con muchas más tarjetas gráficas. Haciendo un balance de lo anteriormente expuesto, calificamos al GT73VR Titan SLI 4K con una nota 9. Con esto vamos por finalizada la revisión del notebook GT73VR Titan SLI 4K. Los dejo invitados a suscribirse a nuestro canal y si les gusta este video, les agradecemos el me gusta. De lo contrario, recibiremos sus sugerencias abajo en la caja de comentarios. No olviden que también pueden seguirnos en nuestras demás redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. De momento yo me despido, hasta un próximo video o podemos vernos como siempre en oceros.com.